Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Cómo explotó la represa de Kakhovka? Las evidencias que se acumulan contra Rusia. Una exhaustiva investigación de la agencia de inteligencia británica, MOLFAR, prueba que los rusos colocaron bombas sumergibles y cerraron las compuertas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La primera explosión ocurrió a las 2:46 de la madrugada del martes 6 de junio. Luego vinieron otras. NORSAR, la agencia noruega que detecta movimientos sísmicos en Europa, asegura que 8 minutos más tarde, a las 2:54, registró un sismo creado por una explosión en la misma zona que fue grabado por la estación Bukovina, en Rumania. Las evidencias se acumulan y señalan a las fuerzas ocupantes rusas como las responsables de la voladura de la estratégica represa de Kakhovka sobre el río de Dnipro de Ucrania. Según la agencia británica de inteligencia MOLFAR, que facilitó los documentos a Infoboe, los rusos que mantienen el control de la represa desde los primeros días de la invasión en febrero de 2022 colocaron explosivos sumergibles en las paredes de hormigón e hicieron subir el nivel de agua hasta que la presión provocara la detonación. Lo hicieron de esa manera porque con explosiones regulares no hubiera cedido la estructura como sucedió cuando cientos de miles de litros de agua terminaron de hacer el trabajo. MOLFAR también calculó que el impacto de uno o varios proyectiles regulares como los que dispararon hasta ahora en este conflicto tampoco podrían haber provocado la caída de semejante barrera. El periodista ruso especializado en temas militares también dijo en Telegram que, según el análisis del video, la central hidroeléctrica fue volada desde adentro. Ningún cohete o artillería podría haber causado tales daños. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá y recuerde compartir esta información a través de las redes sociales. Es maravilloso estar aquí en el centro del universo. Tiffany, thanks so much for that introduction. Estos locos que saltan de los aviones. Gracias, Tiffany, a ti y a toda la gente que sirve a nuestro país. El comandante general, el gobernador del gran estado de Carolina del Norte también nos acompaña. Su legislador. Gracias por estar aquí. No les voy a quitar mucho tiempo. ¿Saben? La gente bromea. Cuando el presidente llama al 911, el teléfono suena aquí en Fort Liberty. Bueno, eso no está muy distante de la realidad. Cuando ustedes responden, responden al llamado de la libertad. Ustedes son los que responden ante las misiones más difíciles de nuestro país. Se ponen en acción rápidamente, discretamente, protegiendo nuestra seguridad en todo el mundo. He visto su trabajo en más de 80 países y son increíbles. Literalmente, tenemos la mejor Fuerza Armada del mundo. No es una exageración, sino un hecho. Como dijera el poeta John Milton, también aquellos que esperan están sirviendo. Cuando mi hijo estuvo en Irak y antes en Kosovo, me despertaba cada mañana viendo a mi hija, veía a mi esposa preparándose para ir a trabajar, estaban tomando café. Sus cónyuges saben lo que es esta sensación, levantarse con esa plegaria cuando tienen un hijo, una hija o un cónyuge en servicio activo. Nunca olvidaremos a los sobrevivientes, a quienes los cuidan. Nunca olvidaremos que ustedes también han respondido al llamado de la nación. Y juntos, Jill y yo y todo mi gobierno, nunca hemos dejado de trabajar para corresponder a su servicio. Aquí en Fort Liberty estamos todos juntos y debo decirles lo siguiente. Como nación tenemos múltiples obligaciones, pero hay una obligación sagrada. Y cuando era un joven senador me criticaban por decir esto, pero ya no más. La obligación más sagrada que tiene nuestro país es preparar a quienes vamos a enviar a luchar por nosotros y asistirlos cuando regresan a casa. Hoy estamos dando un paso importante para cumplir esa obligación. Esta orden ejecutiva establece esa serie de normas administrativas
para apoyar la seguridad económica de las familias militares, veteranos, cónyuges, quienes lo cuidan y sobrevivientes. Acciones que cumplen con tres objetivos fundamentales: más flexibilidad, más apoyo y más recursos. Voy a comenzar con el elemento de flexibilidad. Esta orden ejecutiva alienta a los organismos federales a hacer más para retener en el servicio a cónyuges militares con políticas flexibles. Por ejemplo, flexibilidad para tener permisos remunerados, la atención cuando están destacados en el extranjero. Esto tiene sentido para retener una fuerza laboral con talento y le permite a nuestro gobierno seguir adelante con su misión global. Segundo, la orden ejecutiva también implica más apoyo para las familias asociadas con las Fuerzas Armadas. El cambio de estación ya es difícil. No tendrían por qué tener que lidiar también con las complejidades impositivas y requerimientos, pero lo tienen que hacer. Si usted está certificado en un estado, y no debería tener que recertificarse en otro estado cuando lo trasladan. El tercer punto es asesoría a través de la Oficina de Asistencia Legal de las Fuerzas Armadas. Ustedes necesitan apoyo para enfrentar retos que son únicos para las familias militares. Retos, por ejemplo, como el cuidado infantil cuando su pareja está en servicio activo, o cómo atender a un familiar enfermo. Con frecuencia la gente no sabe, no es que no le importe, no saben las cosas que ustedes tienen que enfrentar. No entienden todo lo que esto conlleva. Eso puede ser difícil y puede aislar a la gente. Por eso tenemos una orden ejecutiva que establece entrenamiento para personal de recursos humanos para asegurar que los cónyuges, familiares y quienes cuidan a nuestros veteranos se sientan vistos y apoyados. Y finalmente, se asignan más recursos para darle a las familias militares acceso accesible a cuidado infantil, especialmente cuidado infantil de calidad. Hoy estamos agilizando la puesta en práctica de las cuentas flexibles de gasto para las familias, lo que les da a ustedes la opción de recibir un beneficio para educación, campamentos de verano y más. Estos son recursos adicionales para cónyuges militares, emprendedores, como alguna de la gente que está aquí en el escenario. Esto incluye explorar nuevas opciones, como subvenciones y préstamos para que cónyuges militares puedan iniciar y sustentar sus negocios, y el desarrollo de otros recursos para que los emprendedores puedan trasladar sus negocios si tienen que trasladarse con la familia. Para concluir, el mes que viene se cumplen 50 años de tener una fuerza militar enteramente voluntaria. En su momento se debatía si esto atraería o no el talento que necesitamos. Si suficientes estadounidenses responderían, 50 años más tarde, vemos claramente en todos ustedes, ustedes que han levantado la mano y se han ofrecido como voluntarios, son la razón por la que tenemos hoy en día la Fuerza Armada mejor del mundo en toda su historia. Y la razón de poder hacer esto día, año tras año, década tras década, es porque las familias militares también han respondido. Ustedes apoyan a sus seres queridos, tal como ellos respaldan al país. La única manera de mantener esta fortaleza por los próximos 50 años y más y más y más es cumpliendo nuestras promesas. Si honramos estas obligaciones sagradas con nuestras familias militares, veteranos, cónyuges, quienes los cuidan y sobrevivientes, hoy, como comandante en jefe, voy a firmar esta orden ejecutiva porque es importante. Es importante para el reclutamiento y retención de personal militar, para la preparación y fortaleza de nuestras fuerzas militares y para la seguridad de nuestra nación. Apoyar a las Fuerzas Armadas y sus familias es un imperativo de seguridad nacional. Y eso es lo que nos une a todos en el sector público y privado. Y juntos vamos a seguir haciendo todo lo posible para asegurarnos que ustedes tengan la flexibilidad, el apoyo y los recursos que merecen. Las cosas van a mejorar.
Esa es mi promesa. Y a todos los cónyuges, cuidadores, veteranos y sobrevivientes de las Fuerzas Armadas, Dios los protege y Dios guarde a nuestras tropas. Voy a firmar esta orden ejecutiva y muchas gracias por su servicio. Ahí tenían, amigos de Videos Mundo, el mensaje del presidente de los Estados Unidos anunciando nuevas medidas para favorecer a los militares estadounidenses, toda vez que se les agradece por el papel que desempeñan en distintas regiones del mundo, no solo garantizando la seguridad de Estados Unidos, sino también llevando democracia y libertad a diferentes partes del mundo. ¿Qué opinan, amigos de Videos Mundo? Medidas que favorecen a los militares estadounidenses. Déjenme sus comentarios. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.